Ingresando por un pasaje oscuro, lo primero que nos encontramos es una figura sepulcral que nos da la bienvenida y nos invita a respirar el aire mágico y cargado de energía de la Gran Pirámide. Gracias a los encantos latinos de la señora Patty, el guardián del sepulcro accede a fotografiarnos, ya que en el interior de la mole majestuosa está prohibida dicha actividad. Nos topamos frente a frente con la entrada a la cámara subterránea, la cual, y junto con el pasillo de ingreso principal, se encuentran restringidos y bloqueados para el acceso al público. Toca caminar de manera muy agachada por este pasadizo. Estamos recorriendo el antiguo camino. A todos ustedes, amigos de Time Machine, en directo desde las pirámides de Egipto. Esta brecha fue realizada por el califa Mamun, quien en el año 820 después de Cristo, a fuerza de picos, vinagre y calor, logró abrir un túnel de 38 metros que los condujo al interior de la hermética pirámide. Terminamos el pasaje de los penitentes, nos topamos con la entrada restringida a la cámara de la reina. Allí subimos con dificultad una escalerilla metálica. La señora Patty hace su mejor esfuerzo. El aire caliente y denso del interior nos pasa su cuenta de cobre y agota nuestras últimas fuerzas. Nos hallamos ahora en la gran galería. La pirámide de Keops fue el edificio más alto en la Tierra durante 3.800 años. Está construida con alrededor de 2.300 bloques de piedra. La misma serviría como tumba para el gran faraón Keops, quien buscaba trascender a la eternidad. Algunos textos milenarios nos dan cuenta de la creencia de los antiguos egipcios sobre la vida después de la muerte, y cómo la forma en la cual, mediante el uso de este tipo de artilugios de piedra, el faraón lograría trascender al cielo y vivir eternamente entre los dioses, transformado en una estrella más del firmamento. El área de la base es de 53.000 metros cuadrados. Cada uno de sus lados mide 230 metros. Esta superficie podría contener 20 piscinas olímpicas u 8 campos de fútbol. Para rodearla es necesario caminar casi un kilómetro y su altura corresponde a un edificio de 40 pisos. No dejamos de maravillarnos con el trabajo exquisito de los antiguos arquitectos e ingenieros, quienes lograron hacer realidad los anhelos más profundos de un hombre que han trascendido por más de 4.500 años y que hoy llegan a nosotros para sorprendernos con tan magistral construcción. Después de sumergirnos en el inframundo y agradecidos con nuestros anfitriones, el sol, o para nuestro caso, el dios Ra, nos da la bienvenida nuevamente para ahora dirigirnos al Museo de la Barca Solar. La barca funeraria de Keops fue descubierta en el año de 1954 por Kamal el Malak, quien, mientras retiraba unos escombros en la cara sur de la pirámide, se topó con un par de losas de piedra que parecían esconder una trinchera. Aunque el gobierno egipcio no mostró gran interés por la excavación en su momento, la insistencia de Kamal hizo posible
imposible que se descubriera la barca funeraria construida con madera de cedro, la misma provista de todos sus aparejos, remos, cuerdas y cabina. Estaba desmontada en 1.224 piezas y después de 10 años de trabajo se logró ensamblar todas y cada una de sus partes. La barca sería capaz de transportar 45 toneladas. La misma mide 43 metros de largo y 6 de ancho. Las tablas de madera del casco están unidas por cuerda y sus uniones evidencian la destreza de los antiguos carpinteros. La historia y la función de la barca no se conocen con precisión. Las barcas solares eran navíos rituales que simbolizaban la vida y la muerte mediante el ciclo solar de Ra a través del cielo. Sin embargo, esta barca contiene signos que indican haber sido usada en el agua. Posiblemente Cleops la usó como un barco de peregrinación o como un objeto sagrado para ser usado en la vida después de la muerte. De la máquina del tiempo. No olvides suscribirte. Darle like. Y activar la campanita. Es muy fácil.